Les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes, que derrames sobre nosotros tu gracia, tu Espíritu, para poder aprovechar esta jornada, acercarnos, escuchar tu palabra y dar mucho fruto. Hagamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Les agradezco a todos el pequeño ejercicio que hicimos. Ahorita al final compartiremos un poco. Es anónimo, no tiene nada que de qué preocuparse. Esto se lo queda el Padre. Y quería hacer este ejercicio para partir de esta realidad, ubicarnos, dónde estamos, quiénes somos, y poder de ahí hacer la reflexión. Es la primera vez que estoy aquí en esta universidad. Había estado en la preparatoria, trabajando con los chavos, dándoles algunas pláticas, pero hace muchos años. Y bueno, es importante retomar el origen, la identidad. Dice en su página de internet que esta institución se caracteriza por buscar educar, por buscar crear personas que busquen ayudar, sobre todo a los más necesitados. Bueno, el tiempo de Adviento es un tiempo que nos va a encaminar a eso, realizar esto que somos. Vamos iniciando. Ya pasó el examen, ya nos iluminó el Espíritu Santo, ya todos contestaron re bien. Adelante. Iniciemos en el contexto. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es el tiempo litúrgico que pone la Iglesia. La liturgia es la celebración de los misterios de Jesús. Y entonces durante el año hay distintos momentos en que se celebra los distintos misterios de Jesús. Ahora estamos en el Adviento. ¿Cómo lo podemos definir? Así muy sencillito. El Adviento es la preparación, porque viene el nacimiento de Jesús. Es necesario tener en cuenta que la invitación que se nos hace en este tiempo es prepararnos, prepararnos. Imagínate que vas a recibir en tu casa alguna visita. Imagínate que te dicen, va a ir el rector del UBAC. ¿Qué harías? Bueno, pues hay que arreglar, hay que barrer, hay que preparar algo de comer, ponernos elegantes. Nadie lo recibiría así, en como nos acabamos de levantar, ¿verdad? Así, en pantuflas y en pijama. Rector, pásele, está en su casa. Necesaria la preparación durante el Adviento. Vamos a recibir a Jesús. El Adviento es la época, 4 semanas, estamos en la primera semana, para disponernos a preparar a Jesús. Ahora, tenemos que ser bien honestos, miren, el tiempo de la Navidad es un tiempo que, en primer lugar, es familiar. Todas estas celebraciones, pues nos invitan a estar en familia. La Navidad, el Año Nuevo, las posadas. Y entonces, el primer ámbito de preparación, pues debe ser en familia. Si tenemos algún problema, si tenemos alguna diferencia, si tenemos alguna dificultad, hay que empezar a poner los medios para, porque nos vamos a reunir, porque nos vamos a encontrar. Celebrar el misterio de Jesús es permitir que nazca la esperanza. No hace falta hacer un
un recuento de cómo está el panorama actual, ¿verdad? Sabemos que hay crisis, sabemos que vamos saliendo de esta pandemia. Seguramente muchos de ustedes pues les habrá tocado conocer a alguien que se enfermó o alguno de sus familiares que habrá fallecido. Esta situación tan difícil para muchos profesores de dar clase a través de la cámara. Dicen los profesores, parece que uno le habla a la pared, ¿verdad? Muchos alumnos que no reaccionan, no contestan. O sea, estamos en un ambiente realmente pesado, difícil. Y es normal que nos podamos desanimar. Viene este tiempo. Hay que prepararnos. Hay que reavivar la esperanza. Pasamos a la siguiente. Me pidieron que les hablara sobre limpiar el corazón, purificar el corazón. Bueno, pues primero vamos a explicar qué cosa es el corazón. Miren, el texto de ahí es el Catecismo de la Iglesia Católica, es el número 2563. Sobre todo en la tradición oriental, el tiempo que vivía Jesús, se entiende mucho lo que es el corazón. Lo podemos definir como la parte más profunda de nuestro ser, como lo más propio, lo más íntimo. Corazón es, dice el catecismo, ¿verdad? Es nuestro centro escondido, es el lugar de la decisión, es el lugar más profundo de nuestras tendencias psíquicas. El corazón es lo que llevamos dentro y nos hace ser nosotros mismos. Por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Se representa el Sagrado Corazón de Jesús. No hace referencia propiamente al órgano que bombea la sangre. No existe una devoción, por ejemplo, a el Santísimo Cerebro de nuestro Señor o los divinos pulmones de Cristo Jesús. No, hace referencia a algo no en lo físico, sino en lo interno. Cada uno de nosotros tenemos nuestro corazón, que significa la profundidad de nuestro ser, que significa lo que llevamos dentro. Y entonces, ya hace ratito decíamos que si alguien visita tu casa, es necesario ordenar y arreglar la casa. Bueno, si Jesús viene en este tiempo de Navidad, debemos ordenar nuestro interior. Porque Jesús nace en nuestro interior. El encuentro con Dios es interior. No es que venga físicamente y que, pásale Jesús, siéntate. Ya explicaremos cómo podemos tener un encuentro con Él. Pero así, en la profundidad, Él viene a nuestro interior. Y entonces tenemos que revisar qué hay en el interior. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Adelante. Dice el catecismo todavía, pero ahora en el número 2517, 2517, el corazón es la sede de la personalidad moral. Tomando la palabra de Dios en el Evangelio, Mateo 15, 19, Jesús nos explica, dentro del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Entonces, el punto de partida es, debemos reconocer que tenemos en el corazón, cada uno de nosotros, distintas realidades. Jesús nos enseña que es importante la purificación del corazón, porque de ahí salen las malas intenciones, los malos deseos, las inclinaciones. Queremos purificar nuestro corazón. Empecemos pensando, ¿qué hay dentro de nosotros? Dice San Ignacio de Loyola, jesuita, fundador de los jesuitas, que escribió los ejercicios espirituales, dice él, ¿quieres saber lo que hay en tu corazón? ¿Quieres saber lo que hay en el fondo de tu corazón? Fíjate, ¿cuál es el pensamiento que más constante
te viene durante el día. Ahorita, después de la plática, tenemos un momento de reflexión. Este es el primer punto, esta es su primer tarea. Identifica cuál es ese pensamiento que más te viene. ¿Cuál es esa preocupación? ¿Cuál es ese pensamiento? Estamos durante el día, tenemos distintas actividades y hay algo que regresa y que está presente. ¿Qué es eso que te preocupa? ¿Qué es eso que está presente en tu mente, en tu interior? Dice San Ignacio, ese pensamiento que identifiques como recurrente, de eso está lleno el corazón. Eso es lo que hay en tu interior. Y entonces es importante identificarlo para ver si es un pecado, purificarlo. Si es una cuestión de preocupación, confiar en Dios. Si es una cuestión incluso hasta meramente humana, ordenarla, ordenarla. Vamos adelante. Evangelio de Mateo 11:28, dice Jesús y nos dice a cada uno de nosotros: vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Y en este tiempo tan difícil de crisis podemos decirle a Jesús: sí, yo estoy cansado, yo estoy harto, estoy fatigado, Señor, sí, vamos a ese descanso, dame ese descanso. Pero aquí viene otro aspecto, y es que cuando pensamos en la palabra descanso, pues nos imaginamos en un momento de estar sin hacer nada, así. Vengan a mí los que están cansados, sí, Señor, vamos. Como si Jesús nos fuera a llevar a Acapulco, ahí, el Acapulco espiritual, descansando. Fíjate lo que hace Jesús. Primero, nos invita, vengan los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados. Pero también dice, tomen sobre ustedes mi yugo. A ver, Señor, ¿cómo está la cosa? Estoy cansado y me vas a poner más carga. Estás diciendo, vengan a mí los que están cansados. Y tu respuesta es, toma mi yugo. ¿Qué no ves? ¿Que estoy cansado? ¿Qué no ves? ¿Que estoy fatigado? ¿Y quieres cargarme más? Y el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso. Entonces, también dice al final, ¿verdad? Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Estamos cansados, estamos agobiados, tenemos problemas, dificultades, ese pensamiento recurrente que a lo mejor es un pecado, que a lo mejor es una tentación, que a lo mejor es algo que no me deja en paz, personas que a veces no pueden dormir, personas que a veces tienen mal, nervioso, el estómago. Les comparto, hace este verano pasado me reuní con mis amigos, los que estudiamos la preparatoria, hace 25 años, ya hace un ratito, ya todos están casados, tienen hijos, sus negocios. Y en esa reunión, en el momento de la comida, yo les pregunté a ellos, a ver, en estos 25 años, ¿qué ha sido lo más valioso que han logrado? En estos 25 años, desde que terminamos la preparatoria, ¿qué es para ti lo más valioso? Lo más importante. Y entonces uno de ellos dice, mira, pues yo pensé que era el acabar la carrera, sí, tengo mi negocio, pero yo creo que lo más valioso son mis hijos. No, mis hijos son todo. Eso no lo cambio por nada. Otro dijo, sí, claro, mis hijos, pero yo creo que también lo más valioso es tener la conciencia tranquila, poder dormir en paz. Eso es muy valioso. Uno se equivoca, uno comete errores, pero si cambias, si mejoras,
Vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados, yo les daré descanso, tomen mi yugo. ¿Cuál es ese yugo? Dice el Señor, manso y humilde. La mansedumbre es una actitud y sería muy bueno empezarla a asumir, a cultivar, de no estar a la defensiva, de no estar peleando, de no luego reaccionar. Y es que tenemos que reconocer que a veces estamos, por lo que llevamos dentro, tensos, irritables, y apenas alguien dice algo, apenas falla alguien en algo, y luego reaccionamos. Se dice, para entender más el concepto, ¿verdad?, que por ejemplo en las mascotas, mira, este perrito es muy manso, y se deja acariciar, y uno puede jugar con él. Lo contrario es uno que es muy bravo, ¿verdad?, apenas lo vas a acariciar y espérate. Mansedumbre. ¿Por qué nos irritamos tanto? ¿Por qué vivimos tan estresados? Abramos un espacio, cuestiones meramente humanas. Hay un psicólogo, aprovecho también, yo estudié psicología, este señor Richard Cohen nos invita a que revisemos en nuestro interior constantemente. 4 puntos para estar bien, para no reaccionar de mala manera. Fíjate bien, 4 puntos que van a ayudar a tener cierta estabilidad. Primer punto, pregúntate, ¿estoy hambriento? Segundo, ¿estoy cansado? ¿Estoy solo? Estoy enojado. En lo más profundo de nuestro corazón, si queremos servir, si queremos ayudar, si queremos cumplir en la familia, en el trabajo, esto es algo meramente humano. Ahorita pasamos a lo espiritual. Dice él, revisa estos 4 elementos. Pregúntate, ¿tengo hambre? ¿Estoy cansado? ¿Estoy enojado? Me siento solo. Primer punto, tengo hambre. Dice el refrán, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento. Ahorita que venía de camino, me paré en una de las casetas a comprar algo. Y había un restaurante que tenía un letrero y decía, tripa vacía, corazón sin alegría. Pues sí, ¿verdad? Si no está la barriga llena, el corazón no está contento. Ahora, aquí hay que matizar un poquito, ¿verdad? Gracias a Dios, y esto debemos dar gracias a Dios, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis tan difícil, gracias a Dios, debemos reconocer pues que no nos quedamos sin comer. Estrictamente hablando, gracias a Dios, nuestra generación no ha sido una generación que sepa lo que es el hambre. Hace algunos años atrás estaba en Roma y uno de los padres platicaba, ¿verdad?, que lo invitaron a comer otras personas que habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al momento de estar comiendo, allá en Italia tienen la costumbre, con el pan, de limpiar el plato. Que para nosotros eso es incorrecto, ¿verdad? Y entonces este sacerdote le dijo a esta persona, oiga, profesor, en mi país, limpiar el plato con el pan es de mala educación. Y entonces este profesor le contestó al padre, tu país no ha pasado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo hambre. Debemos dar gracias a Dios de que nuestra generación no ha sabido, no ha vivido lo que es esto. Ahora, no podemos negar que a pesar de eso hay carencia y que hay mucha gente que tiene necesidad. De eso lo haremos al final, como también nuestra caridad debe ser solidaria con los que no tienen. Entonces, matizando un poquito, pregúntate, ¿tengo hambre? Maticémoslo. ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy comiendo bien?
Porque a veces, en este correr, mal desayunamos, mal comemos y nos echamos de cena nuestros 20 tacos. Esta pandemia nos vino a evidenciarnos a todos, ¿verdad?, en los malos hábitos que pues este virus afectaba, atacaba más a las personas que de una u otra manera no había un orden en la alimentación. Dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, nosotros como católicos debemos romper con el materialismo, con el consumismo. Debemos vivir nuestra fe de tal manera que se exprese incluso en esto, en el comer. Vamos a un supermercado y el 80% de las cosas que están ahí pues son procesadas. Y ese es después el origen de enfermedades, de problemas. No quiero extenderme en esto, no es la finalidad de esta plática hablar sobre la nutrición y los hábitos alimenticios, pero sí es importante que en este tiempo de Adviento, revisando lo que hay en nuestro corazón, pongamos orden, queremos estar bien, buscamos servir a los demás, ustedes como profesores, como padres de familia, como miembros de esta comunidad, tenemos que estar bien. Un elemento a revisar es ese, mi alimentación. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie. Pero debemos partir de esta intención. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Y no dejarnos llevar, como dice el Papa, solo por el placer, el deseo. Santo Tomás de Aquino dice que, y el grande filósofo maestro, dice, debemos reconocer que en el placer no está la felicidad. El placer da felicidad, pero no la felicidad absoluta. Dice él, el placer puede ser el comer o la cuestión del placer sexual. Claro que da felicidad, pero en primer lugar, es muy efímero. Es muy breve, solo es un instante, es muy pasajero. No puedes basar tu felicidad, tu estilo de vida, en algo que es tan pasajero. Y segundo, el que lo busque con tanta insistencia, en vez de placer, al final encuentra dolor y enfermedad. El placer no es totalmente la felicidad, porque es muy efímero. Es muy pasajero. Y segundo, en exceso causa dolor o enfermedad. Por ejemplo, alguien que le guste la pizza. Me gusta un chorro la pizza. Soy feliz comiendo pizza. Y te gusta un chorro la pizza y te comes un chorro de pizza y te da un chorro de aquellos. El exceso de buscar el placer produce dolor o enfermedad. No está ahí la felicidad. Y entonces, pero no podemos negar que existe este elemento en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ordenar. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. ¿Quieres estar bien en tu interior? ¿Quieres estar bien en tu corazón? Revisa. ¿Cómo estamos en la cuestión del alimento? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Segundo, estoy cansado, estoy hambriento, estoy cansado. También tenemos que revisar nuestros hábitos. Descansar no significa no hacer nada. Nos decían los antiguos, ¿verdad? Hay que descansar haciendo adobes. Descansar no es quedarse las horas en el internet, en las redes. Eso es perder el tiempo. No es pecado estar cansado, es una realidad humana, todos necesitamos descansar. El desorden se llama pereza. Tenemos que revisar cómo está mi descanso. Dice Aristóteles que la virtud es el punto medio entre el exceso y la carencia.
El exceso del descanso es la pereza. Pierdo continuamente el tiempo. Procrastino, dicen ahora. O no descanso. La carencia del descanso es el activismo. Es muy importante. Dios, en nuestro Señor, en su palabra, nos enseña. Él mismo en la creación, dice el Génesis, ¿verdad? El séptimo día descansó. Tenemos que tener un espacio para estar con la familia, para dedicarnos a orar, para parar a las actividades. Trabajo siempre va a haber, cosas que hacer siempre va a haber. Aquí lo importante es que necesito el descanso. Ordenar el alimento, ordenar mis actividades y buscar cosas sanas. Descansar no es ir a caer en los excesos. Descansar no es ir y descuidar lo importante por la diversión. Dice el Papa Francisco también en la alegría del Evangelio. Vivimos en un mundo donde hay un exceso de ofertas. Diversión, descanso. Y como que no sabemos ni qué. Recuerda qué es lo importante. Recuerda qué es lo importante. Tu familia, tu salud, las personas que quieres. Orientemos el descanso para allá. Decía Carlos Abascal, en paz descanse, que fue secretario de Trabajo y después secretario de Gobernación. Él decía, los domingos no pongo compromisos. Es importante para mí estar bien con mi esposa, ir juntos a misa. Me gusta el vino, decía él. Entre semana no lo tomo. El domingo, en la comida, una copita, no el exceso. Estar bien. Tener un momento para estar con los hijos, para platicar. ¿Estás hambriento? ¿Estás cansado? Dice también él, ¿estás solo? Paradójicamente, en la época donde se desarrollan las tecnologías para comunicarnos, y hay cantidad de opciones para comunicarse, el hombre pierde la capacidad de comunicación. Las personas que más queremos, nuestra familia, son a veces las personas en las que más nos alejamos, con las que menos platicamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? ¿No? ¿Quieres comer? Al rato. Después. ¿Ya te vas? Sí. ¿Cuándo regresas? Después. Luego. Es importante, si queremos estar bien y buscar esa estabilidad del corazón, tener relación con otro, dice Jesús, dice Dios en la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. No se trata solo de compañía física. Podemos estar todos en la casa, pero cada quien en su rincón. Y ahí no hay compañía. Hay soledad. Decía la Madre Teresa de Calcuta, aquí en Calcuta tenemos necesidad, hay carencia, y es una carencia material. La podemos solucionar, pero en las grandes ciudades hay una carencia mucho más grande, y es la soledad. Las personas materialmente podrán tener todo, pero están solos. Y si vivimos esa soledad, claro que esto va a repercutir en el trabajo. Claro que esto va a repercutir en cómo realizamos esta obra. Revisa. ¿Estás solo? Sí, sí estoy solo, pobre de mí. Nadie me quiere, todos me odian. No. Es cuestión de disposición. No hay nadie que esté realmente solo. Todos tenemos a alguien. Hay problemas, hay dificultades. Se pueden solucionar. ¿Cómo? Humildad, mansedumbre. No se trata de ver quién tiene la razón. A veces, ¿verdad? En nuestra relación queremos imponer nuestra opinión.
y un argumento lleva otro argumento, y ese argumento, otro argumento más, y al final acabamos peleando. No se trata de ver quién tiene la razón, se trata quién perdona más, quién está dispuesto a amar. Porque amar es entrega, amar es compromiso, amar es humildad, amar es ceder. Hace algunos años operaron a mi mamá de una hernia y en el hospital estábamos toda la familia reunida en lo que ella salía de la operación. Y entonces una tía, hermana de mi mamá, platicaba conmigo, me decía: ay, hijo, fíjate que ya vamos a cumplir tu tío y yo 60 años de casados. Oh, 60, qué bueno. Sí, ha sido una vida pues llena de bendiciones, Dios nos ha ayudado. Y estaba allí, ahí mismo, el hijo de mi tía, mi primo, que ya también es grande y le gusta hacer repelar a mi tía. Y le dice: no, a ver, qué Dios, ni qué. O sea, sí, Dios nos ayuda, pero también depende de uno. Mira, yo tengo 25 años de casado y creo que he descubierto el secreto del matrimonio. Yo le dije: a ver, cuéntame. Cuenta para yo después contar. ¿Cuál es el secreto del matrimonio? Y entonces él decía: después de 25 años de casados, yo te puedo decir que el secreto está en que aprendas a ceder. Tienes que entender que a veces se pierde, que a veces se gana, que a veces tienes la razón, que a veces no. Pero eso no es importante. Lo importante es si estás dispuesto a ceder. Porque cuando te pones tú en tu postura y no quieres pasar de ahí, las cosas no dan. Hay que aprender a ceder. Nuestro interior, para estar bien, revisa cómo estoy comiendo, cómo estoy descansando, cómo está la relación con los demás. ¿Cómo está la relación con los demás? Y finalmente, ¿estoy enojado? ¿Estoy enojado? El enojo es una emoción y como tal es pasajera. Debemos aprender cuáles son las cosas que me enojan para canalizarlas. Porque si el enojo no se canaliza y se guarda, se convierte en odio o en rencor. Somos humanos. No estamos obligados a tener como siempre, como la máscara, ¿verdad? De que no pasa nada, de que todo está bien. Santo Tomás de Aquino dice que, porque él se pregunta, ¿verdad? Jesús hizo pecado cuando latigó a los vendedores del templo. Mira cómo se enojó Jesús, llegó, vio el templo lleno de vendedores y entonces les tiró las mesas y todo. ¿Hizo pecado? ¿Cómo que se enojó Dios? Y entonces Tomás de Aquino dice: ¿debemos en justicia reaccionar ante el mal? No podemos quedar pasivos, no podemos quedar indiferentes. Esta emoción del enojo es buena si lo orientamos a hacer algo bueno. ¿Estoy enojado? ¿Qué me molesta? ¿Y cómo lo canalizo? ¿Qué es lo que hacemos todos? Generalmente, ¿estoy enojado? Me lo como, me lo guardo, no digo nada. Muchas de las cosas, ¿verdad? Este pequeño ejercicio, ¿qué mejoramos? Tiene que ver con eso. Hay cosas que nos molestan objetivamente, que no están bien, y no las decimos. Pero si no las digo, esa molestia tiene que salir por algún lado. Y vienen críticas, y vienen murmuraciones, y eso va haciendo división. En la misma familia, tenemos que admitir que no existe una familia perfecta. Eso no es importante. Lo importante es si lo hablamos, si lo podemos mejorar. Es que me molesta que sea así, es que me molesta que sea de esta manera. ¿Nos callamos el enojo? ¿Nos guardamos? ¿Queremos tener un corazón bien? No hay que guardar el enojo. Hay que tratar de dialogar. Hay que buscar mejorar. Vamos adelante.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra realidad, de aquí tenemos que partir, para que no caer así como meramente en un espiritualismo y decir, sí, vamos a ayudar, sí, vamos a ser buenos, dice el Catecismo. No, el corazón del hombre es rudo y endurecido. Ese es el punto de partida. Para todos es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Para todos nosotros es más fácil hacer el mal que hacer el bien. No queremos el mal, no queremos, no hay ningún papá, ¿verdad?, que le diga a su hijo, hijo, yo quiero que aprendas a odiar y seas el mejor odiando. No, nadie lo quiere, ¿verdad? Hay alguna mamá que le diga a su hijo, hijo, yo quiero que seas el mejor mentiroso. No, pero la realidad es que buscamos el mal, aunque no lo queramos, buscamos el mal. Es preciso que dé Dios al hombre un corazón nuevo. La conversión es una obra de la gracia de Dios. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Hicimos brevemente este recorrido en estas cuatro cosas: la comida, el descanso, la soledad, el enojo. Y puede ser que al escuchar todo esto vayan saliendo estas cosas, va a decir, estoy mal aquí, estoy mal acá y todo. Bueno, no es cuestión de ver qué tan perfecto eres. Aquí el punto es invitarte a que te acerques a Dios. Él puede cambiar nuestro corazón. Él puede limpiarnos, Él puede purificarnos. La conversión es una obra de Dios. Dios es quien nos da la fuerza de comenzar de nuevo. En esta primera charla, la invitación es, pues, darnos cuenta de que tenemos esta realidad, nuestro corazón, hacer como este recorrido en cómo están nuestras necesidades para encaminarnos y decir, tenemos que buscar a Dios. Él es quien nos puede sanar. Él es quien nos puede ayudar. No es decisivo lo que hayas vivido, lo que tengas dentro en este momento. Lo importante es si estás dispuesto a acercarte a la gracia. Dice también el Catecismo, no olvidemos que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de buscarlo. Solo en Dios el hombre encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La dignidad humana consiste en esta vocación de estar con Dios. Sí, estamos inclinados al mal. Sí, es más fácil hacer el mal que el bien. Pero también al mismo tiempo, Dios nos creó con esa, podemos decir, sed de infinito, de plenitud. Todos buscamos algo que nos llene, algo que nos alimente. Solo será en Dios donde descansará nuestra alma. Solo será en Él. Buscamos con este pequeño ejercicio animarlos a reavivar nuestra fe. La libertad religiosa es un derecho fundamental. No se trata de imponer la fe a nadie. Se trata de que reflexionemos que tenemos esta parte. Dice en la UBAC, ¿verdad? Dice cuando explican lo que es esta institución, se busca un desarrollo integral. Desarrollo integral, todos los elementos que constituyen al hombre. Bueno, tenemos emociones, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, y no podemos negar, como seres humanos, que tenemos la dimensión espiritual. No existe, pensando culturalmente, ¿verdad?, a lo largo de la historia, una cultura que sea atea. Cualquier cultura, de cualquier época, busca lo divino. Es una realidad. Entonces, debemos buscar también esta otra parte, el profundizar en nuestro interior. Adelante. Para terminar, tres cositas nada más. En este tiempo de Adviento, haciendo esta revisión del corazón, buscando acercarnos a Dios, purificando lo que hay en nuestro corazón, la invitación son tres actividades. Primera de ellas, oración.
Algo que caracteriza el tiempo de Adviento es, pues, que se reza. Aumentemos nuestra oración. Que durante este tiempo de Adviento, si queremos que Dios sane nuestro corazón, vayamos al Santísimo. Es la mejor terapia. Delante de Cristo en la Eucaristía. Abre tu corazón. Pon tus pensamientos en su presencia. Y Dios sana. Como comercial, les invito a que, si tienen oportunidad en estos días, vayan a ver una película que se acaba de estrenar que se llama Vivo. Así se llama la película, Vivo. Y habla sobre que Jesús está en la Eucaristía. No es una película pues de acción, de balazos, del Spider-Man y de los quién sabe qué tantas cosas hay. Es un mensaje, es un documental. Dura poquito, una hora. Y en esa película van a ver no una explicación doctrinal de lo que es la Eucaristía, van a escuchar el testimonio. Por eso es valiosa esa película, porque personas ahí hablan y dicen, Dios me cambió la vida. Dios me cambió la vida. En este tiempo de Adviento, aumenta la oración. El rezo del rosario, esas son las posadas, ¿va? Originalmente esas son las posadas. El novenario para la preparación. Que lo puedes hacer con tu familia. Al menos una posada. Vénganse, hijos, vénganse, hermanos, vamos a rezar el rosario. Y todo lo que tiene, también la magia de la Navidad, nos conecta con nuestra infancia. Y que los dulces, y que el ponche, y que la piñata, y bueno, si se puede. Todavía cuidándonos, ¿verdad? Pero acerquémonos a la fe y acerquemos a nuestra familia. Primera cosa, oración. Segunda cosa, confesión. Hay mucha gente que dice, yo no me confieso. ¿Para qué me confieso si no voy a cambiar? Yo no me confieso. La realidad es que sí vas a cambiar. Si no te confiesas, sí vas a cambiar. Porque el mal es degenerativo. Y una obra mala te lleva a otras obras malas. Y cuando dices una mentira y quieres justificar esa mentira, te lleva a decir más mentiras. El mal es degenerativo. Y si no cambias de mal, acabas en peor. Y si haces un acto malo y no cambias, se vuelve un hábito malo. Y si ese hábito malo no lo cambias, se vuelve un vicio. La confesión no es que ya soy perfecto. La confesión es detenerme. Si estoy mal, detenerme, no empeorar. La confesión es corregirme. Ahora, ¿por qué confesarse? Vamos a hacer una explicación breve de por qué es bueno confesarse. Primera cosa, miren, es muy humano, es una cosa meramente humana, comunicarnos. Tenemos necesidad de comunicarnos. Lo que nos pasa, lo compartimos con los demás. El éxito de las redes sociales, de los videos, de los TikTok, de los Facebook, de todo eso, es eso. La gente quiere comunicar. Me siento feliz, estoy contento, ve lo que voy a desayunar, me fui de viaje. Hay una necesidad por comunicar. Pero también no podemos negar que no se puede decir todo. Hay cosas que no se les cuenta a cualquier persona. Alguien que tengas confianza. Oye, te veo triste, oye, te veo preocupado, ¿qué pasó? Pues si es un amigo, si es una amiga, si es alguien de confianza, le dirás, pues es que tengo problemas, pues es que mi mamá está enferma, bueno, pues es que la crisis económica. Entonces, debemos comunicarnos, eso es lo más natural. Segundo, es que hay cosas que no es tan fácil comunicarlas, solo en un ambiente de confianza. Y tercero, hay cosas que no se le puede decir a cualquiera, pero que las cargamos. Hace unos meses vi un video interesantísimo, muy fuerte, ¿verdad? De esta artista Lady Gaga. Yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Si no pone una canción, no, no es cierto. La entrevistan y entonces ella dice, estoy enferma.
Tengo que tomar calmantes. Cuando era joven, cuando iniciaba mi carrera, sufrí una violación, pero no se lo pude contar a nadie. Y estas violaciones fueron abusos durante muchos años. Y todo me lo callé. Nunca le dije nada a nadie. Y este peso y todo esto del abuso me afectó mi salud. Estoy enferma, tengo que tomar calmantes. Hay esta enfermedad que ataca los nervios y apenas te mueves tantito y todo te duele. Se me fue el nombre ahorita de la enfermedad. Pero ella decía, estoy enferma. Dice, tú me ves ahorita platicando y normal y todo, pero cualquier movimiento hace que me duela. Y tengo que estar tomando calmantes. Claro, todos guardamos cosas en nuestro interior que no queremos que se sepan. Pero todo lo que se ha llevado, dice la palabra de Dios, todo lo que se ha llevado a la luz se convertirá en luz. La confesión es el espacio que nos ha dado Dios para poder abrir el corazón, para poder entregar lo que tenemos. A Dios nuestro Señor, es a Dios mismo a quien se lo das. Y recibir el perdón, y recibir la paz durante este tiempo de Adviento, importantísimo acercarnos a la confesión, limpiar nuestro corazón, hacer un buen examen de conciencia y tener la experiencia de la misericordia de Dios, porque Dios perdona, porque su amor es infinito, porque Dios es un Padre bueno, amoroso, porque no nos va a defraudar. Para que entendamos cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Decía Teresa de Jesús, Dios es como ese papá que ve que su hijo está caminando y se cae. ¿Qué hará ese papá si ve que su hijo se cae? ¿Lo va a regañar? Hijo, no sabes caminar, ¿no? ¿Qué hago contigo? Ya no sé qué hacer. ¿Lo va a castigar? Ahí te quedas tirado toda la tarde hasta que aprendas. No. Lo levantará. Verá que no se haya hecho daño y le dirá, otra vez, porque tienes que aprender. Así es Dios con nosotros. No ha venido, dice Jesús, no he venido a condenar. No he venido por los que están sanos, he venido por los enfermos. ¿Cómo quisiera que entiendan? Quiero misericordia, no sacrificios. Que busquemos limpiar, purificar nuestro corazón acercándonos a la confesión. Y finalmente, con esto terminamos. Si llevamos una vida de oración, en nuestro corazón está esta purificación, todo esto se va a manifestar con la caridad. ¿Cómo tratamos a los demás? Este gran documento que ha escrito su santidad el Papa, Fratelli Tutti, es un llamado, es una invitación a reconocernos como hermanos, a que no peleemos, a que no seamos indiferentes a las necesidades de los demás, a que si tenemos que comer, gracias a Dios, no caigamos en un individualismo. Ay, los demás que vean. Que este tiempo de Navidad es un tiempo para compartir. Van a hacer aquí, me contaron, la campaña para donar suéteres, chamarras, gente que tiene frío. La caridad está inspirada en la misericordia. Dios me ama, Dios me perdona. Y entonces, como gratitud, vivimos esa caridad. Y esto es lo que nos marca, y esto es lo que nos enseña a cambiar la sociedad, a generar cultura, a trabajar por este bien común. No solo por mí, por los demás, en mi familia, en mi patria. Vivimos épocas difíciles, lo sabemos bien. Dice San Pablo, vence el mal haciendo el bien. Así dice la palabra de Dios. Vence el mal haciendo el bien. Sabemos que estamos en crisis, sabemos que hay mucha violencia, sabemos
que hay personas del crimen organizado que oprimen los pueblos, sabemos que hay injusticia social, sabemos que hay corrupción, sabemos, y un alma de buena voluntad, de buen corazón, podrá preguntarse, ¿qué hacemos? No, pues no se puede, está difícil. La palabra de Dios nos dice, vence el mal haciendo el bien. Que podamos ayudar, que podamos vivir esta caridad, que podamos de corazón dar. Decía la madre Teresa de Calcuta, nadie es tan pobre, que no pueda dar algo. Que en nosotros hay estos sentimientos de solidaridad. Última idea. Dice también el Evangelio de Lucas sobre la Virgen María. María que recibió el saludo del ángel, María que fue a visitar a Santa Isabel, María que no encontraron un lugar donde naciera Jesús y tuvo que nacer su hijo en un pesebre en medio de la dureza de la noche, la pobreza. Y llegaron los pastores y adoraron al niño, llegaron los magos y adoraron al niño. Y Lucas dice, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Debemos aprender a no solamente ver lo negativo. Tenemos buena memoria para las cosas malas que nos pasan, para lo malo que sucede. Aprendamos de María. Meditemos en el corazón las cosas buenas y demos gracias a Dios. Porque no podemos negar que su presencia está en nuestra vida, que tenemos la bendición, que tenemos la ayuda y que por eso vale la pena comprometerse. Vamos a ponernos de pie para terminar haciendo una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga.